Así que Ranquistón dice que va a apostar y que va a apostar al chicano. Y parecen hermanos, Ranquistón y chicano. Estaba mirando bien allá afuera. A la verdad que parecen hermanos. Mira cómo rápidamente el ataque de Golden Boy lo prepara, lo invierte, lo lanza Dracolí, esquiva la patada. Señoras y señores, viene ahora, se lo lleva con ese slam muy bonito aplicado de parte del Golden Boy. Lo mide, puño volador en la cabeza que le aplica Dracolí. Oye, cada vez que hay una cartelera buena, como que las cosas se revuelcan en la oficina. Mucho ambiente, mucha gente entrando por las puertas de la IWA. Oye, aquí todo el mundo quiere estar, mira cómo busca la cuerda, lo tiene ahí, se lo lleva con esa guillotina de cuello aplicada contra Draco, el conteo, una, dos, entra ahora el diabólico, impide el conteo, también entra ahora Alex Montalvo, se ha formado la pelea, los cuatro luchadores, señoras y señores, acción en el filo de su asiento. Intercambiando golpes ahí en el cuadrilátero, los muchachos, ahí están invirtiendo el lance, choque de trenes, van a la lona y Axel, las cosas van a estar calientes esta noche, arranca temprano para allá. ¿Tú vas para allá? Yo voy para golpe de estado, yo quiero estar ahí. Mira cómo se lo está aguantando, le está haciendo la indicación, la patada, lo mide, la casa, se quitó, le ha aplicado la patada ahora, diabólico error de parte de Dracolí, patada en el pecho de parte de Alex Montalvo, se queda Golden Boy, la patada, se lo lleva de frente con el factor X, lo tiene ahora, una, dos, tres, se ha llevado la victoria, Golden Boy, Alex Montalvo, pero la culpa la tiene Dracolí. Entregándole la correa, molesto fuera del cuadrilátero, ahí tienes a Dracolí. Está molesto también este otro muchacho. Mira cómo quedó, diabólico, luego de la patada que le viene en la cara. Ahí viene Draco a pedirle disculpas al diabólico. Yo conozco al diabólico mejor que nadie. Este hombre no se las perdona a nadie, Moyano. Era pidiendo perdón, Dracolí, luego de la derrota por su vez, se lo está diciendo. Yo la patada en la cara por culpa de él, perdieron el encuentro, Moyano. Bueno, a nadie le gusta perder definitivamente y está molesto con el resultado de este encuentro. Ahí están reclamando de ambas partes y ahí tienes el empujón. Le acaba de pegar las manos en el pecho y vamos a ver qué sucede. La fanaticada increpando ahí al diabólico que está bastante molesto. Esta noche, golpe de estado, Carolina, la hora cero. Mira cómo sigue reclamándole. Oye, pero mira, le pasa el Dracolí, de malo por también con diabólico. Bueno, mira, 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 yo conozco al diabólico, te lo dije, papá, no tiene temperamento. Bueno, está bastante molesto, está por el techo, como decimos aquí en Puerto Rico, sin duda alguna. Y están ambos ahora ahí discutiendo. ¡Toma! El ataque de diabólico en la espalda de Dracolí. Bien hecho. Trata de respetar diabólico. Dracolí fue el culpable. Dracolí porque quiso luchar contigo, ¿verdad que sí? Dracolí porque te dio la patada en la cara. Dracolí tiene toda la culpa, Moyano. Bueno, sin duda alguna no estuvo muy conforme con el resultado de este encuentro del diabólico. Y ahora fíjate tú lo que ha pasado. Están ellos dos intercambiando golpes sobre el cuadrilátero. Y ahora está entrando Axel. Mira quién viene ahí, Cruz. Rápidamente está Cruz, señoras y señores. La patada en el costado contra Dracolí de parte de Cruz. El hombre que esta noche se enfrenta a Rey González, golpe de estado en Carolina, cuando la aplique la figura 4, ¿qué va a hacer Rey González esta noche? Pero mira quién viene ahí, el espectro, señoras y señores, un nuevo espectro en la IWA. Y acaba de hacer su entrada al cuadrilátero de forma amenazante, hacer justicia sobre el cuadrilátero, y fíjate que se han retirado inmediatamente para detener ese castigo. No, pero mira, Axel, lo vive la espectral, lo ha sembrado el espectro, ha regresado a la IWA más fuerte que nunca, un nuevo espectro junto a la Cruz del Diablo, y mira cómo siguen atacando a Dracolí, Dracolí ensangrentado. ¿Tendrá esto algo que ver con las velas? Yo lo que te digo es una cosa, en la IWA nada, lo que parece, y esta noche es una de esas noches que yo me muero algo, esta noche en Carolina, golpe de estado, la hora cero ha llegado. Bueno, y en dificultades serias sobre el cuadrilátero, en estos momentos recibiendo castigo de tres luchadores y bastante lastimado. Su árbitro favorito hizo entrada ahí al cuadrilátero y acaban de dejar ensangrentado a este muchacho. Golpe de estado, la hora cero, esta noche en Carolina, la Cruz del Diablo, espectro. La pareja perfecta, la trilogía Moyano. Mira, ensangrentado un Dracolí, derrotado, humillado. Un Dracolí, señoras y señores, que es un perdedor. Un Dracolí, que yo estoy seguro que diabólico se va a deslizar
diabólico. Yo estoy seguro que tú vas a acabar con Zachary. Pobre muchacho, de algo caído todo hace leña. Le acaban de dar una escarpiza sobre el cuadrilátero, lo dejaron allí hecho un baño de sangre. Mira cómo quedó Zachary ensangrentado. Espectro, diabólico, Cruz. Señoras y señores, esta noche, golpe de estado en Carolina. Zachary nunca fue parte de la Cruz del Diablo. Por eso lo traté como lo traté y por eso fue que le dimos su merecido, porque él es una simple y pura basura. Oyano, mira la condición que quedó Draco Lee, ensangrentado. Ahí está Wilfredo, Pinocho pendiente de la condición de Draco Lee. Draco Lee, te lo buscaste. Tú tuviste la culpa, Draco Lee.